soy este. El Chaca, soy drogadicto. ¿Qué pasó, Chaca? No, pues está chingona la junta, ¿no? Y la neta, este. Muchas de las veces uno. Uno discierne cosas, este. Más que otras personas, ¿no? Y no porque seamos más vergas, sino que sencillamente estamos, este. Pues en otro pinche, en otro canal, vemos otra situación, ¿no? Otra situación de índole, este. Personal, ¿no? Es, yo, la neta, a mí me gusta jalar con mi banda, ¿no? A mí, la neta, me vale verga otros lugares y otras fraternidades. Hoy no me interesa, ¿no? No tengo necesidad de estar de pinche metiche en otro lugar y de estar, este, en otras juntas y todo. Si aquí me lleno sin pedos, ¿no? La lealtad empieza en el pinche pedo de. De que empiezas a creer en ti primero que nada. ¿Sí? Ni te conoces y empiezas a estar mamando la verga. O sea, no te conoces, güey. No te conoces. Das el culo a la primera, al primer, a la primera caricia, al primer acto de amor que tienes de un alcohólico para otro alcohólico. Das el culo siempre. Por eso estás esperando cosas que te den los alcohólicos que no vas a recibir. Aquí no te vamos a dar. Si tú vienes a dar un chingo, a nosotros nos vale vergas por tu recuperación, güey. Neta, ¿sí? El grupo va a funcionar contigo y sin ti. La gente va a venir a compartir contigo y sin ti. Vamos a tomar café contigo y sin ti. Va a coger tu vieja contigo y sin ti. O sea, entiéndelo. Entiéndelo, cagada. Entiéndelo. Sí. Oye, mano, no mames. No, son bien pasados de verga, hijos de su puta madre, neta. Son bien pasaditos de verga. Este güey es bien pasadísimo de verga, esta chingadera. Qué poca su puta madre, güey. No, fíjate. No, 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 espérame. ¿Qué pasó, papá? ¡Échale, papi! ¡Échale, papi! ¡Ya le echó, papi! ¡Ya le echó! Se me casquilló, papi. No, bien pasado de verga. Sabía que iba a ser una junta grande. Sabía que qué perros venían. Sabía que somos bien pasados de verga. Sabía, güey. Sabía, fíjate bien. No te dijo. Porque aunque tú traigas la pinche careta de bien malo, de bien fuerte, pinche cara de zapote, abrazado, pinche viejo mayugado, ya dáralo a verga. El principio y todo se lo llevó a la verga, igual que su vida. Pinche viejo triste, pinche viejo apabullado. Sí, usted sufre por ser mandilón, hijo de su puta madre. No nos lo dice, pinche viejo. Ya no tiene huevos. Oye, le hubieras contestado esa chingadera. Pues ya no tengo vieja o ya no tengo huevos para poder dar la orden para que me limpien los zapatos. Así se viene. Una pinche vieja te debe de traer así, pinche perro. Usted no sabe de principio. ¡Ay, me vale verga! ¡Ay, me vale verga! A mí, putos como usted, para que me maten bien la verga. Terapia dura y a la cabeza directa, perro. ¡La bonita la junta! ¡Su bienvenida de tu padrino! ¡Pinche pasado de verga! ¡Eres culero! ¡Eres viserín, perro! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Lo puso! ¡Que no sabe qué es la traición! ¡La traición la conociste con tu puta madre! ¡En sus fechorías de la maldita! ¡Ahí conocemos la traición! ¡Con la madre, perro! ¿A poco tú crees que están muy contentos en tu grupo que vengas a militar con nosotros? ¿A poco le van a quedar ganas al señor de volver a otra junta? Pues no, güey, eres culero. Estamos cumpliendo lo que tu bajo instinto quería que cumpliéramos, güey. ¡No mames! ¿Tú crees que nos vas a engañar a nosotros? ¡No, chiquitín! ¡No, güey! Pero la culpa la tienes tú. Para apadrinarlo, por decirle, oye, güey, le van a dar verga a tu padrino. Le van a dar verga a tu padrino. No lo metas con nosotros, no seas culero. Mira ese pobre señor. Chécale el pulso, güey. ¿Se aguanta? No, ya se lo cargó. No me dejaste más. No dejó nada. Nada más estoy ya ratificando y acabándolo de recatar para que, de taquetear, para que ya no regrese. Están opacos, papi. Opacos, neta. Pinches vampiros, esta chingadera de la espiritualidad. Sí, güey.
Neta, vienen a mamar nada más de nosotros. O sea, no mames, aquí hay un brillo, hay una esencia, hay una pinche, hay una situación que ustedes han perdido un chingo. Se dicen tradicionales, me caen en la verga. A mí sí me caen en la verga los tradicionales, les voy a decir por qué. Se quieren dueños de todo el programa, dueños de la terapia. O sea, no mames, ustedes ya chingaron a su madre, ya la verga. No crean que porque son tradicionales van a tener la verdad absoluta. No es de vanidad. Es de cómo te veas, te vamos a tratar. Sí, güey. Me echo mi pinche escopetado. Vaya, el Davidito, una escopita. Así, algo, algo. Dale agüita en el baño, mucha agüita. Cuando vas así, no, un lugar que dices, va que mierda. No, es que no. No puede pasar eso. No puede. No podemos permitir ese tipo de situaciones. No puede. Cuando están formados en las filas de los soldados, que están todos los soldados formados, todos formaditos, empieza el güey que trae una bota así, ¿qué le pasa? ¡Lo desforman a la verga! ¡Lo desforman a la verga! ¡Desfórmate, hijo de tu puta madre! Y ahora le vas a golear las de todos, hijo de su puta madre, ¡todos! ¡Sí, güey! ¡No hay disciplina! ¿De qué pinche, de qué principio nos van a hablar? ¿De qué situación nos van a decir? Que ellos padecen, que ellos portan el principio en la mano, que traen la pinche terapia, que son los más vergas, cuando, ¿sabes qué? Viven de la verga, están de la verga, se ven de la verga, y no, ¿sabes qué? Y luego, lo peor de todo, ellos, la pinche terapia que traen, no compata con ningún pinche hecho real. Dejaron de servir, se los cargó la verga, dejaron de pasar el mensaje, están viviendo todavía, y creen, tienen la pinche falsa esperanza, todavía creen en el aplauso de bienvenida. Esa chingadera ya no existe, hijo de su puta madre. Sí, ya no existe. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Nosotros, ¿sí? Los Díaz Mirón, ¿sí? Esa fraternidad. Yo te voy a hablar de la traición para que veas si la traes, hijo de tu puta madre. No necesita. No necesita basarse a algo, ¿sí? Que no vamos a cumplir. Ustedes recitan, recetan pasos, tradiciones, principios. Van y se hacen pendejos. Van y se pelean en una pinche mesa de asamblea. Van y se pelean en un pinche servicio rotativo de 6 meses. Instituciones correccionales. Pasar el mensaje ahí en el pinche hospital IP. ¡Párese! ¡Párese! ¡Ay, mami, mame la verga! ¡Mami, mame la verga! ¡Entran a ver a los enfermos! ¡Los enfermos están descansando, hijos de su puta madre! ¡Atrevidos! ¡Oye! ¡Estás con tu gatita ahí! ¡Tú desnudo! ¡Estás viviendo una pinche accidente! Y llegan y te quieren pasar el mensaje. ¡Un gremlin así! ¡Una momia así! ¿Qué dices tú? ¡No, por el amor de Dios! ¡Voy a quedar así! ¡No puede ser! ¡Padre santo, no! ¡Ya no vuelvo a beber! ¡No, hijos de su puta madre! ¡El mensaje que pasan es de muerte, perros! ¿Puedo ir al espíritu por esta noche? Sí, sí, sí. Sí, también. Dale, dijeron noche libre. Pues Pablo, ¿no? ¿O qué? Sí. No se vayan a tronar, pues se esté corriendo a la gente. Dale, papi. ¿O no, Michael? Está sudando. ¿Cómo voy? ¿Bien? Michael. ¿Está sudando mejor? No, güey, fíjate, todo no acabo contigo, Michael. Todo no acabo contigo, güey, neta. Hoy, esta noche, güey, mis huevos, por mi capacidad, por mi visión, por mi espiritualidad, por mis pinches grandes deseos que tengo para tu pinche asquerosa vida y tu necesidad que veo, hijo de tu puta madre, te voy a liberar, güey, porque no soy culero. Ahora te voy a liberar. Espérame 20 minutos. Dame, dame acá. 50% para allá y 50 para acá. Izquierda, derecha. Oh, me estoy poniendo, estoy temblando, me falta mucho, espérenme tantito. Sí, ya están peleando ahí en el pinche, en el pedo del distrito, del área, ¿no? Creyendo que están haciendo un gran servicio, ¿sí? Hijos de toda su puta madre, vayan encima a mí con su puta madre primero, perros. Ahí no les dicen eso. Andan ahí de pinches largas prontas,
preocupados que porque no hay folletería en el grupo. Preocúpate porque no hay, tu pinche refrigerador está vacío. ¡Dado a la verga, hijo de tu puta madre! ¡Que no hay folletería! ¡Que la vitrina está vacía! ¡No compraste el 12 pasos! ¡Tienes un 12 pasos! ¡No puede ser posible que no haya el folleto de tradiciones! ¡Lo más espiritual del grupo! ¡No puede ser posible! ¡Pásame la gorra! ¡No mames! ¡No puede ser posible! ¿Ahora tú eres el líder de esta chingadera, güey? Sí. ¡Ah, muy bien! ¿Dónde está tu gente? ¡A huevo! ¡Así se debe defender la pinche casa del cantón! ¡No venimos a quedarte bien! ¡Te vamos a dar verga, güey! ¡Voy contigo! ¿Cómo ves? ¿Estás capacitado? ¡A huevo, chingada! ¡Sí, tráeme un café y un Monster, güey! ¿No tienes dinero pa' Monster o aquí en esta mamada? ¡Vale, verga! ¿Tienes dinero o no pa' Monster? Te lo mando a tres. ¡Tráemelo, güey! ¡No mames, no se pasen de verga! ¡Miserables! Oye, yo vengo pura pinche caseta VIP, papi. Pague casetas. En la macropista, la más cara del mundo mundial. Trabajando mi defecto, güey. La avaricia. Me ponen a trabajar esos pinches perros, la avaricia, güey. Me vale verga, ¿qué voy? Yo estoy bien aquí con toda mi familia. A mí sí me quiere mi esposa. ¿A qué voy con esos hijos de su puta madre? ¿A qué voy a ver tanto gremlin? ¿Tú eres medium? No te rías, ¿sabes lo que es un medium? ¿Eres nuevo? Me tomo esta tubada de verga, espérame. Hay unos güeyes que tienen una... Hay unos güeyes que tienen una facción física. Que tienen una facción física de nosotros diferente. Entre los humanos. ¿Sí? Esos güeyes tienen el cerebro, no sin choro. Tienen la cabeza un poquito más grande, así como muy similar a la tuya. Y tienen una diferencia. Y tienen una visión más que el tercer ojo lo tiene más abierto, más amplio. Su pinche visión es diferente. Ustedes nunca en su vida saben lo que es eso. Son pendejos. Por eso toda la gente les viene a dar verga, putos. A Chile. Este güey. ¡Madre, es un pasado de verga! ¡Se trae un padrino! ¿Cómo puede ser que el alumno supera al maestro, güey? Y todavía me paro de culo, pero no con mi padrino. ¡El tradicional! ¡Wow! ¡Can, can, can, can! Mira, para el tradicional, mira. ¡Ay, hermano! Le vamos a dar los pinches electroshocks de alto voltaje porque usted, le tengo la noticia, se lo acaba de cargar la verga, pinche viejo Paco. ¿Usted sabe qué? Hijo de toda su puta madre, aquí le vamos a hacer una pinche canchita. No le vamos a dar un lugar porque se lo tiene que ganar entre nosotros. Ni ese lo tiene aún. Ha creído que lo tiene. Ha creído que va y grita y dice y hace su puta madre. No. Aún todavía te falta mucho. Estamos, fíjate, para que... No. No, güey. ¡Irno! No. Chiquitín, Guido. Chiquitete. No, güey. No puede ser posible eso. A mí me daría vergüenza hablar con un pinche padrino opaco, caduco. No, güey. Ten cuidado, güey. Estás perdido. Estás confundido, chavo. Aliviánate. Aliviánate, muchachón. Échale ganas a esta madre. Busca el chaca y el huevo y el madrigal. Pésale los huevos porque, ¿sabes qué? No vas a tener el brillo de nosotros, güey. Vamos adelante que tú. Usted es un güey que viene atrás de nosotros. Nosotros ya nos peleamos. Nosotros ya regresamos. Nosotros ya supimos a qué sabe la verga. Ya sabemos a lo que sabe el rincón oscuro de nuestra mente. Sabemos lo que sabe estar solos, sabemos lo que sabe estar extrañando a tu banda, sabemos lo que sabe estar llorando, anhelando, viendo Facebook, stalkeando, viendo fotos, la prendieron y tú sentado en la...
puto. Primero, camínelo con el carácter que traemos. Usted viene llegando a esta fraternidad y todos sus años y su servicio tradicionales, 24 horas, cuarto y quinto, llegaron a su madre. Eres nuevo. ¿Estás de acuerdo? Bien. Un tatillo, un tatuado, me dice. ¿No te vas a dejar ya, güey? ¡No es show! ¡No es show, papi! ¡No vas a doblegar tu soberbia! ¡No te inques! ¡No vas a doblegar tu orgullo, güey! ¡No vas a doblegar! ¡No vas a doblegar tu pinche ideología nefasta que tienes, güey! ¡No la vas a doblegar! Dice que ¿para qué? ¡Doblégate, mierda! ¡Tienes miedo a que esta chingadera te diga cosas mañana o al rato! ¡Tienes miedo al que dirán aún! ¡No estás liberado! ¿Ya ves cómo no eres de nosotros? ¡Sencillo! ¡Se lo estoy demostrando! ¡Demostrando enfrente de ustedes! ¡Están de testigos, mierda! ¡Sí! ¡Está filmado, está filmado! ¡A poco chisquió! ¡Es su gorra! ¡Híncate, güey! ¡No a mí! ¡Híncate y minco! ¡Te acompaño, hijo de tu puta madre! ¡Porque huevos te faltan, perro! ¡Híncate y minco, perro! No quiere, padrino. ¡Eso! 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 Aparentemente es un pinche acto pendejo para ustedes, pero no, estamos doblegando, estamos trabajando la soberbia, estamos trabajando el orgullo, sabes que somos enfermos mentales que vamos más allá que estos güeyes, ya no tienen la locura de ellos, te alcanzó hijo de tu puta madre, ya no te llenan, ya díseselo al señor, que se vaya, que se marche, dale para el camión, yo le doy, no trae dinero, se me hace. ¡Te apoyamos, güey! ¡Anímate! ¡Motívate, güey! ¿Sí está bien o...? Está bien. ¿Es tu gente? ¿Es tu gente? Es que mira, yo digo que, ¿sabes qué? Hay que ayudar a la gente, güey. ¡No mames, carnal! ¡Dale! Nada pa'l Chucho, ya se fue, ¿no? Ya se deshizo el día, tiró un chanco. Ya no eres tradicional, carnal. Ya no eres tradicional. Escuché por ahí que alguien te dijo que fueras y que vinieras, que entraras y que salieras. Y que no, güey, no te va a funcionar así, güey. Ya estás bien contaminado. Ya te sube el veneno corriendo por todas tus venas, por todo tu ser. Lo disfrutas, lo gozas, hijo de tu puta madre. Vas allá y te pones mal con esta gente, sufres. Sabes que los ves mal, los ves tristes, los quisieras ayudar. No tienen brillo, se les acaba de acabar el brillito en sus ojos. Creyeron que en algún momento estaba Dios con ellos. ¿Y sabes qué? Creyeron que Dios era el dinero. Creyeron que la vieja era la que iba a salir de siempre a flote ante todas sus emociones. La vieja es la más culera, la primera que se va a marchar, güey. ¡Pendejos! Que tener una familia es lo más verga, la mayor, el termómetro de la recuperación. No, güey. No, no, güey. Yo te lo digo, yo tengo familia. No, el pedo está cuando llegas a un grupo, no te sientes pertenecido, ¿sí? Y estás la otra vez escuchando de una bien podrida, güey. No regalaste nada. A mí si me pones bien a Chile, pues estás igual de poderoso que yo. Pero ya hablando del hecho real y la realidad, no regalaste nada. Ese no eres tú. No. Estás viviendo un proceso donde te vas a ir encontrando poco a poco. Porque de que traes un chingo, traes un chingo. A Chile, de huevos. Una vez estos güeyes le dijeron, con todo lo que tú traes, de tradicional, de las experiencias y todo, cuando agarres este pedo, cuando agarres el carril, vas a ser un pinche monstruo. Fíjate, me convertí en un monstruo tan grande que hasta me los quise comer. ¿No? Porque el alcohólico es así. En efecto, yo escribí algo del depredador, el alcohólico, describiendo la característica de un pinche alcohólico. Es un pinche depredador. Es un güey que va en contra del amor. Es un güey que va en contra de la unidad.
Es un güey que va en contra de todo el principio básico que esta chingadera le está ofreciendo. El alcohólico siempre va en contra de todo lo que su pinche, de todo lo que su padrino le dice. Siempre vamos en contra de eso, güey. Sí, neta. Qué chingón que hiciste la invitación a este señor. Qué bueno por esa parte, güey. Pero ¿qué crees? Difícilmente se va a entender entre nosotros porque él tiene otras ideas. Se le nota. No, ¿sabe qué? Lo felicito porque ha aguantado la verga. ¿Eh? No ha chisqueado. Se ve que usted trae sus años. Se ve que no chisquea, se ve que no se mueve, se ríe. Eso es bonito, ¿sí? Pero una cosa le voy a decir. Esta noche no se le va a olvidar jamás en su vida. Usted no nos conoce, usted nada más nos ha visto y nos ha juzgado. Se le ve que es un güey juzgón. Se le ve que es un güey que va en contra de todo lo que está nuevo. Yo no voy a decir que ese grupo no va a funcionar. Yo no puedo decir que ese grupo está bien o está mal por las mantas, por los dibujos, por lo que están haciendo. No puedo decir si están imitando, no. Lo único que puedo decir, que bienvenidos sean a la revolución de esta chingadera. Bienvenidos sean a la idea de cambiar esta madre. Bienvenidos sean a la locura de los pinches locos. Bienvenidos sean a la terapia que causa fibras morales, que mueve fibras morales y que incomoda. A la terapia de la verdad, güey. Vamos a hablar de lo que tú no quieres hablar, hijo de tu puta madre. Vamos a hablar de lo que tú siempre has callado, perro. Usted se ve que es un viejo juzgón, criticón, güey. Por eso lo han de haber traído este güey. Por eso vio esa pinche pendejada en usted. Y han de haber dicho, te voy a llevar para que en verdad los conozcas y veas que son a toda madre. ¡Brujo! Voy bien o me regreso. Sí. Me bien. Neta, así fue. Sí, porque critica. ¿Y sabes qué, güey? Nunca rompas el pinche lazo de amor con él. Siempre va a estar ahí, güey. Cuando te fallemos, él va a estar ahí. Pero ya no va a ser la misma situación. Va a ser una charla amena donde van a poder saborear un café, donde van a poder hablar de sus locuras, donde van a poder hablar del amor, donde van a poder hablar de cuando llegaste a Alcohólicos Anónimos, donde van a poder hablar de lo que han vivido juntos, donde van a hablar de esta noche. El pinche lazo del amor del padrino es un pinche lazo divino. Padre divino, güey. ¡Padrino! Ya me voy a bajar. Se lo voy a dejar bien para que ustedes se pongan chidos. Sí, para no comer mi pastel, porque es una. ¿Y sabes, Juan? No, tú eres un chingo, cabrón. Te voy a traer un chingo. Sí. Van a hablar de la experiencia que vivieron, como las otras experiencias que han vivido en otros lugares, en otras juntas. Sí, güey, o te defines, o te quedas, o te vas. Ya es tu tiempo. Ya te dejamos pelear. Ya te queremos que estás confundidito. Ya te creímos, güey, que estás inventando, que estás intentando, que si no sabes si eres tradicional, eres miro, no es tan difícil. Yo te voy a hacer una pregunta bien verga. No es tan difícil. Te la voy a preguntar aquí enfrente de todos. ¿Dónde te sientes mejor, güey? ¿Dónde? Contesta, güey. No soy liberal ni nada. Contesta. No contesta. Yo me aventé un tiro con ustedes, del otro lado, un tiro, ¿sí? Un tiro, güey. Y ese güey nunca me dijo, nunca en la vida, una puta palabra que me haya dicho así, jamás en la puta vida. El güey unos pinches videos y unas voladas. Jamás en la vida me hicieron un puto daño, de huevos, güey. De huevos, güey. ¿Sí? Y
y entendí una parte que tiene el que traiciona cuando se va. Extraña a sus amigos. Por eso eres culero, por eso tiras tanto pinche tepache. Extrañas al lobo, hijo de tu puta madre. Es que mira, no mames, güey. No mames. ¿Quieres llorar? ¡Extrañas! ¡De puta! ¡Que haya bebido! ¡Iban también! ¡En la tercia de haces! ¿Cómo llegó esa maldita a incomodar a mi amigo? ¡Duele en el alma! ¡Duele, hijo de su puta madre! No respires, perro. Yo no sé cómo sea la señora, pero pues eso están contando en las redes sociales, ¿verdad? ¡La gente rumora que eres puta, hija! ¿Qué es eso de puta? Niega todo y sálvate. Dame la porra. Ya deja de sangrar, puto. Ya deja de sangrar. Ya no publiques nada para ese hombre. Elimínalo de tu Facebook. Vamos a mandarlo todos a la verga, lobo. Sáquenlo todos del Facebook. Ese mensaje es para toda la fraternidad de Alcohólicos Anónimos, cuarto y quinto, liberales, fuera de serie, tradicionales, Kodak, Neurotiquitos, Yapa, drogadictos, psiquiátricos, todas las putas, putos, sanchados, Alatín, Alanón, Alatín, Alabona, Alabín, Bomba. Sí, todos eliminemos al lobo. ¿Cómo se llama su nuevo Facebook? Hashtag. ¿Cómo se llama? Hashtag. ¿Cómo se llama su hashtag, Mario, lobo? ¿Cómo se puso? Mario Alberto Papronto. Mario Alberto Papronto. Mario Alberto Papronto, ¿no? Sí. Mario Alberto Papronto. Eliminémoslo. Estamos haciendo un daño. Está chupando de nuestra espiritualidad. Ya bebió. Sí, güey. No le podemos dar vida. Al hacerle caso, le das vida, güey. Mejor. Vamos a trabajar contigo, con tu corazón. ¿Cómo está roto? ¿Cómo lo extrañas? ¿Te duele? ¿Te emputó que viviera? Pues iba chido. ¿Te emputó que viviera, güey? ¿Sabes dónde te tronaste? Ya te hice tu cerco. ¿Sabes dónde te tronaste, güey? ¿Sí? Cuando se sintió desplazado y se tronó. Y te hizo un bien, porque Dios te ama a ti más que a nadie. Te tronó de esa manera, pero Dios te apartó de él porque ibas a beber igual, güey. Ibas a valer verga. Ibas a salir más lastimado. Eres el más necesitado hoy que nosotros, que todos. Necesitas el cobijo, güey. Te lo damos. Usted trae corazón. Usted trae brillo, puto. Usted tiene derecho por antigüedad, porque le corresponde y porque mis huevos tienen la bendición de dárselo. Usted tiene la oportunidad y la idea de ser Díaz Milón. Usted puede hacer lo que quiera con nosotros. ¿O no tiene un lugar, papi? Sí. Estamos contentos que tú sigas aquí con nosotros, perro. Nos caes bien, güey. Eres faltoso, trae la terapia. Pa' pronto, cuate. Recupérate, güey, un año más. Y vemos a ver si te acepto en mi Facebook. Este señor siempre está aquí en todas las juntas. ¿Quién es? ¿Quién es?